se resistía a bajar de su vehículo. Los testigos aseguran que intentó darse a la fuga, pero ellos se lo impidieron hasta que llegó la policía. Tiene que bajar el vehículo, caballero. Arma tú la persona, baje, señor, siempre ya diga, hermano. Arma tú la persona, baje. Baje. Llévate de pie, pues. Baje, hermano. Sereno, ayuda, hermano. Mira atrás su maletera, jefe. Señor, tú estás él, ya mató la persona. Ha matado a una persona. Colabore, señor, colabore. Este hombre que con las justas puede pronunciar palabra y que se resiste a la intervención policial es nada menos que el suboficial superior de la Policía Nacional, Enrique Alvarado Palacios. Tranquilo, chamo, tranquilo. Según los testigos, este policía es quien chocó a un taxi color negro y tras el impacto, ese vehículo arrolló a un peatón. El policía en completo estado de ebriedad venía conduciendo en plena Panamericana Norte y termina impactando contra muchas personas que aquí esperaban movilidad en el paradero San Martín. La víctima mortal quedó tendida a unos metros. Eran las 11 de la noche del último miércoles 22 y varias personas estaban en el paradero a esa hora. Muchos lograron correr, pero Danilo Quispe Salvatierra no pudo escapar. Yo estaba atrás, el carro rojo te ha chocado a ti. Y tú, por empujón, has tenido que pasarlo a él, no porque tú has querido atropellarlo. Exacto. Estaba parado esperando su carro acá y a un metro habían dos jóvenes más parados. Y ahí venía el carro que lo ha atropellado, venía despacio. Y atrás venía otro carro que lo embistió al carro que lo ha atropellado. El rojo embistió a la camioneta. Ajá, a la camioneta. Y el que manejaba, el que lo ha atropellado es un venezolano y el que lo embistió es un policía. La víctima es un joven odontólogo que solo esperaba un vehículo para ir a su vivienda que estaba a pocas cuadras. Sus familiares llegaron al lugar y exigieron una drástica sanción para el mal efectivo. Y justamente, horas después, el Ministerio del Interior informó a través de las redes sociales que Enrique Alvarado Palacios sería dado de baja en virtud al decreto de urgencia de idoneidad policial.